¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Hoy estamos en el Xbox Fan Fest. Es en Expo Vancomer. Expo Vancomer, aquí en Santa Fe. Creíamos que íbamos a tardar mucho para pasar, porque ayer nos dijeron que tardaron hasta como 6 horas para pasar. Pero fueron como 10 minutos. Como 10 minutos. Rapidísimo. Registramos y luego pasamos. Está increíble, la verdad es que está muy, muy, muy padre. Están muchos stands. Hay stands donde solamente hay consolas. Y están jugando Overwatch, juegos arcade, otro tipo de juegos. Están los que son más grandes, como los de Halo, Dead Rising. ¿Qué más hay? Hay una zona de Battlefield en la que puedes disparar, con una pistola. Te ganas. Una pistola de aire, obviamente. Y hay una zona igual como de para jugar fútbol o algo FIFA así. Para jugar fútbol. Ajá. Y aparte están haciendo concurso de Just Dance y oímos que el que gane va a ganar una consola. Ya ven, es para que Monse otro motivo para pero que se meta a bailar. Pero llegamos tarde, yo creo que ya empezó desde hace rato. Qué triste, de veras. De Killer Instinct, también te puedes ahí meter y hacer como unas luchitas. Todo eso lo van a ver ahorita. Vamos a grabar todo. Está muy, muy, muy padre. Y ahora estamos grabando con el celular, el audio, porque el vlog de ayer sí estaba... Se va a tener que subtitular y todo, pero bueno, de ni modo. Pero sí, está increíble. ¿Ya ven el escenario? Ahora estamos un poco lejos por el hecho de que no queríamos estar allá enfrente, pero ahí no se enfoca bien. Está enorme. Está padre la verdad. Oye, sábado, por fin. De flojera, de frío. Ah, entonces que me di cuenta de algo que repito mucho las cosas después de ti. En los vlogs. Tienes algo y lo repito. Quieres ser como yo. Me ganas las ideas.
me ganas las ideas. Sí. Ahora va a ser al revés. Y ya es fin de semana y ya hay puente, entonces está todo dar. Y mañana hay pachangón. Mañana pachanga. ¿El miércoles o jueves? Miércoles. Miércoles fue cumpleaños de mi mamá, entonces le van a festejar este fin de semana en La Marquesa. Mañana. Y pues Monte está fuera de que no, entonces vamos a comprarle un regalo a mi mamá, a ver qué encontramos y ya. Y ya es bien tarde, son casi las 6 de la tarde. Estuvimos estudiando todo el día. Casi no se nota la cara de dormida. Y ya vamos a Culiacán. Ah, y Ari quiere un helado, pero está loco. Ay, pero es que hace hambre. Yo tengo hambre. Pero helado con este frío te va a dar. El helado de Mollo es muy rico. Pero con frío no. Sí, no importa. No está en la plaza, además. No es como que. Eso sí. ¿Qué piensas regalar de mi mamá? Estaba pensando en algo como para dormir: unas pantuflas, una pijama o algo así. Porque tenía idea como de unas, como esas tiendas de Body Shop y esas que venden como paquetitos con cremas y jabones y perfumes, pero sí son un poco caros. Y aparte no es como que sea muy útil. Entonces como los jabones, tal vez la crema sí, pero el jabón como que mejor algo que se use más, o sea que le sirva más. Pues sí, entonces a ver qué encontramos. Nos vamos. Volvimos. Después de tanto buscar y no encontrar nada. No, sí encontré. Bueno, ya encontramos, pero está demasiado caro. Está muy caro. Y pues la situación no da para eso. Ni para hacer buen fin. Ni por ser buen fin está no. Tan barato. Malditas. Muéstrales qué les compraste. Ah, porque no solamente le compró a mi mamá, le compró a mi abuela, ¿eh? Se rifó. Pero no se puede abrir. No se puede abrir todavía. Chan, chan, chan. O tal vez sí, pero hay que hacerle el muñito también. Sí, porque en el cumpleaños de su abuela no le solo le dio unas flores. Este es para la mamá de Eric. ¿Lo abro? No, sí, yo sé. Bueno, adentro tiene. Es de The Body Shop. Adentro tiene 4 cosas. No, 5. Es una esponjita para bañarte, un jabón en barra, un jabón líquido. Un exfoliante y una crema. Ajá. O sea, obviamente sí, son como chiquitos, pero. O sea, no es como el tamaño original, pero pues está bien. Este es de coco. Y este es. No es cierto, no. Este es de coco. Es el de mi mamá. Ajá, este. Y este es el de su abuela. Es algo que se llama moringa. Ah, mira aquí dice: tiene un gel de ducha. Un gel de ducha. Un jabón de tocador. Una manteca corporal. Un exfoliante corporal. Y una borla de baño. Es la abuelita esa con la que te tallas acá bien, bien chido. Y ya. Es que escogió ese de, ¿qué? ¿Moronga? Moringa. ¿Qué? Moringa. Moringa porque dice que huele a abuelita. Sí, ese es para su porque abuelita. Mi abuela no es tan fancy para utilizar el de sí, olor a fresa o el de así. Sí, no, pero la verdad es que, o sea, sí, tienes razón, porque es como que uno de esas, así huelen las abuelitas, sí, no sé. Pero huele muy rico, ¿sabes? Sí. Que está, me gustó más, creo que es el de todos el que más me gustó. Ajá. Y el de coco huele muy fuerte, pero también está sí, padre. Pero también huele bien, porque los otros que había era de fresa y como de mandarina. Sí, mandarina del otro. Pero macadamia, ¿qué era? Ah, sí, no, argán. Argán. Pero no, o sea, no harían mal, pero no. O sea, el de fresa estaba muy hostigante y el de mandarina olía como a mirinda. Como a sí. Fanta. Entonces no estaba padre. Sí, entonces pues nos dimos por eso. ¿Por qué no traes un tenis? Ya me lo quité. Pues nos quedamos sin dinero porque alguien quiso comprar. Yo el que no sé dinero. Solo que son comer? De tus deudas. Sí, porque ya sé. Comer. Ah, no, porque en la mañana. O sea, después de salir de la escuela fuimos a Poblanos, un lugar que está en Seúl. Por el metro, Copilco. Y yo pido unas enchiladas y Monse pide unos chilaquiles, pero esos chilaquiles siempre están súper picosos. No, pero había tenido suerte de que no estuvieran tan picosos. Ah, eso sí, le habían tocado veces que no le tocaban tan picosos. Soportables, pero los de hoy, no, o sea, no. Sí, incomibles, no, o sea, hasta me ardía la boca, así, horrible. No, y aparte, apenas agarrabas como la tortilla, o sea, el chilaquil, y ya olía, aparte que la tortilla estaba muy quemada. Ajá.
Entonces, pues no, ni no. Ya a mí se me antojaban, era como que, ay, y eso que yo amo los chilaquiles. Sí, no, los pedí para llevar y tal vez me desayune mañana, pero creo que tengo que comprarle una crema o algo así para que se quite lo picoso. Una crema y le echas Pepto Bismol. Sí, sí, aparte ya me ardía la panza, o sea, no, dije no, voy a morir aquí. Sí. Entonces, pues Monse no comió nada, más que dos chilaquiles y algo así. Un pan. Y un pan. Un bolillo. Pues vamos a comer para que no muera de hambre. ¿Qué vamos a comer? Porque tengo que crecer. Tiene que crecer. No, no sé. ¿Qué quieres comer? Tacos. Pues no hay otra cosa, ¿sí? Pues solo comida del metro, como tortas. O burger. No, burger no. Tacos. Es que ayer comimos tacos. Yo comí tacos todas. Yo comí flautas. No sé, ahorita hay que decidir. Suerte decidimos. Bye. Decidimos que vamos a ir a Burger porque pues ya comimos tacos ayer. En lugar de que nos quedemos y hagamos acá una pechuguita asada con ensaladita. Ay, ya lo rompí. Olvídenlo, ya no hay Burger. Rompimos el cupón. Es cierto, no pasa nada. No sé. No dice. Entonces ya, vámonos. ¿Dice que si la rompes? No, dice no. Entonces me voy a llevar toda la cuponera. Oye, las llaves. ¿Tú? Que siempre sí se pudo abrir. Descubrimos que sí se puede. Solo, es que vean, tiene como el resortito aquí, así. O sea, no tienes que deshacer el moño. Solo lo jalas y ya. Y miren, ahora sí, más en vivo y en vivo. Este es el de moringa. Tiene. ¿Qué? Chivo. Tiene el jabón, la esponjita. Esto es gel de ducha. Esto es el exfoliante. Miren, así. Está bonito. No lo voy a abrir porque. El exfoliante y esta es la crema para el cuerpo. Así huele bien rico. Como la Anita. Sí, este pues es sí. De la abuelita. Ese es el de aroma abuelita. Y este es el de la Mudéric. Jojonut. Igual trae la esponjita, el jabón. El jabón en líquido. Este es el exfoliante. Ese exfoliante se ve bien loco porque, o sea, ya cuando lo abren. Ay, no se ve. Y esta cuando cajita la puedes usar para otra cosa. Por dentro parece como yogurt. A ver. De cookies and cream. ¿No tiene un sello o algo así? Entonces sí está un poco extraño eso ahí. Pero está bastante bien. Yo vuelo. Es un buen regalo. Eric se puso todas las cremas que había ahí. Sí. Y luego me las ponía en la cara. Se las. Todos los exfoliantes le exfolian. Miren ya. Aquí se le sí, ve el periósteo de así, sí. Frontal. Este era de este. Pues sí. Ya ahora sí nos vamos a comer. Ahora sí.